muy contentos. La verdad que estamos súper felices desde el 25 de noviembre que se incendió el jardín, que no podíamos estar en nuestra institución. Así que bueno, la verdad que sí, muy emocionadas estamos. Entre ayer y hoy haciendo la mudanza, limpiando, acomodando todo para mañana poder iniciar nuevamente nuestras actividades en nuestra querida institución. Le hicieron refacciones, bueno, es un antes y un después, ¿no? Después de, digamos, del incendio que ocurrió en noviembre, como decías. Sí, tuvieron que hacer muchas refacciones, muchas instalaciones nuevas, así que bueno, todavía están terminando de hacer algunos pequeños detalles que todavía quedaron, así que bueno, pero lo más importante ya está. Así que bueno, mañana comenzamos nuestras actividades en nuestro querido Tutú. La comunidad educativa, me imagino también, ansiosas y querer volver, ¿no? Porque fue todo un cambio para ustedes tener que estar en otra institución, la gente de acá del barrio tenía que irse para otro lado. Imaginamos que, bueno, mañana será un día de mucha alegría, ¿no? Mañana el Tutú está de festejo y toda la comunidad educativa del jardín está muy feliz. Así que, bueno, mañana es un día de fiesta. Así que estamos todos, mira, la emoción que sentimos es tremenda. Estábamos esperando este día con muchísimas ganas. Así que bueno, desbordamos de felicidad. Ayer fue un día pleno. La verdad que estoy más que agradecida con todo el personal docente y no docente del jardín, porque a pesar de que ayer fue el día de ellos, no tuvieron ningún inconveniente, vinieron, pusieron todo lo que había que poner. No tengo palabras más que agradecimiento y vuelvo a reforzar que el equipo del Jardín 9 es un gran equipo de trabajo y estamos todas acá poniendo lo que hay que poner para que mañana, a pesar de estos dos días que nos dieron nada más para poder organizar todo, que es muy poquito tiempo, porque imagínate que mudamos todo un jardín de infantes, pero mañana comenzamos nuestras actividades.